estamos en otro video más de Claro Farmer. Bueno, hoy tenemos un contrato grande. Grande. Grande en plata de pesos. Tenemos que hacer uno de 1.300.000 que nos pagan. El campo de Santa tenemos que abonar. Así que nos vamos ya. 1.000.000 para el Adris. Así que bueno, ahí tenemos el Pawny. Me quedaron muy cerca. Vamos a subir a este. Vamos a hacer esos trabajitos, que eso son los que me gustan a mí, son rápido y plata rápida. Es plata rápida. Así que bueno, espero que esté gustando todo esto. No se olviden dar, esto vamos a chupar después, no se olviden dar like, seguirme ahí si no están siguiendo, o suscribirse más que nada. Y bueno, a pleno gente. Arrancamos el viaje al campo. A veces no, no grabo los viajes porque por ahí se hace más largo el video y otro que está 3 horas, así que nada. Así que bueno, estamos acá a pleno, gente. Vamos a darle caña hasta el lote y ¡ahí se recabó! Bueno, gente, acá estamos llegando, digo, acá al lote, no, al campo, estamos llegando al campo. Acá vamos a estar el lote que tenemos que hacer. Así que bueno, buenísimo. Ya fertilizamos acá. Tenemos unos cuantos pesitos. Tenemos que ver qué hacemos, ¿eh? Tenemos que juntar bien para hacer poner el GPS al Fiat. Y ya con el GPS ya podemos salir a hacer unos trabajos. Así como telepata. Estamos llegando al campo. Ahora tenemos dos entradas, izquierda o derecha, pues tenemos entrada derecha. A la niñecha tenemos acá. Tenemos izquierda ahí. Y después tenemos la derecha. Está crecido el pasto. Un dolote lo tenemos que hacer. A ver si me llega por acá. Tubo así ya lo dejamos listo, se enganchamos, voy a pegar el lance. Este lote es largo así, así que vamos a poner ahí. Tengo eso ancho, este es 24. Ah.
sería lo tuyo. Vamos a hacer laburito. Vamos a hacer 15 kilómetros. Vamos bien. Ahora llegamos a la punta, lo vamos a girar para la izquierda. Que se va a aparecer acá. Por ahí. Y arrancamos, gente. Vamos a dar trabajito rápido y buena plata, así que aprovechar. Tenemos la suerte que está. Pero bueno, me vendrán con todo esto más complicado. Porque van a ser capas grandes y vamos a tener nuestra maquinaria. Va a ser más baja. Bueno, va a ser menos ancho de trabajo y va a tardar un poco más. Así que bueno, a meterle. Hacer que esta frontera gaste más, no sé por qué no gasta tan poco. Ya prontito se viene lo bueno. Ahora sí. Ahora sí. ¿Queda correcto o no? Para la miniatura. Yeah.
poner en marcha otra vez. Medio. Pleno le di, a pleno, trabajando con la Fertex. Vale, todo ok acá. Todo ok, gente, todo ok, todo ok. Creo que a pleno. Tengo que sembrar, pero todavía no estamos fichas, ¿no? Pero un montón para sembrar el maíz. Faltando, ¿no? Tío. Me pasaron los meses al pedo. Pero bueno. Creo que. Coño, vamos a tener que sembrar trigo. Y. Va a ser los rollos de paja, no me queda. No me queda otra. Así que. No, no va a quedar otra que meterle un poquito de paja nomás. Meter trigo, digo. Hacer un poco de trigo y. Y mandarle nomás. Me da risa porque ahí uno de los pibes, Uriel, te mando un saludo, de paso te mando un saludo a Uriel, que le gustó el video de que disqué el lote con el John Deere, el último lote del John Deere fue, y tuvo mi novia acá y te decía que lo he hecho real porque hablábamos con mi novia tomando mate, pero bueno, hay momentos que está ella y momentos que no está, así que ponele ahora esto. Yo grabé un par de videos sin ella, así que no va a estar. Además le da vergüenza. Le da vergüenza aparecer en el video. Lindo lote, che, de este campo acá. Y no está tan lejos. Parece. Si compro todo esto. Vale 71 millones. En el que estoy trabajando yo vale 50 millones. Jamás. Uy, mirá. Bueno. Aquí está todo, compro acá. Me quedo así. Pero como vi. Estaba pero el otro lo compro acá. Tan caro el otro de Ayacucho. Mete mucha plata. Mucha plata que mete gente.
Así que tenemos que juntar mucho, mucho. Pero hay lotes de. Ojo, que yo podría tener lotes. Podrías. A ver, puedo comprar una sembradora, yo sembrarlo y que mi patrón lo coseche. Y ese queda una parte y yo con la mía. Un 70-30. No sé qué poner un 75. Pues yo pongo la semilla como todo. Y se queda con un 20, un 20% de la cosecha. No quería largar, ¿no? Era duro para largar el mango. Quedó joyita el lote, quedó todo bien ahí con el GPS. Un poquito ahí sobra, pero bien. Así que bueno, la última pasadita. Terminamos y nos vamos. Vaya viuda. Pero bueno, no lo vamos a hacerlo bien, vamos echando la talla. Bueno, gente. Terminamos el lote. Ahora se lo vamos a hacer, vamos a ver, consigue el lote, cuánto lote nos quedó y qué llegamos a comprar. Igual yo tenía un lote, compré algo que lo tengo ahí en la tienda, pero no lo mostré todavía. Lo vamos a mostrar en el próximo video. Me pasé algo mal, ¿eh? Perdón. ¿La ven? ¿La lanza? Algo pasó. No me quedó muy encima, ¿eh? Me parece que... Bueno, gente, le vamos a dar al consigue. Vamos a darle a la misión. Vamos acá. Misión completada. Consigue. Uf. Bien, tenemos dos contratos más para hacer. Campo chico. 2 millones y pico, ¿no? Tenemos para comprar plata. Así que vamos a ver después qué puedo comprar. Y en el próximo video lo vamos a estar mostrando. Y por ahí quien dice, vamos a estar haciendo trabajitos ya con nuestro tractor Elfia. Ah, porque ya creo que puedo poner el GPS. Ahí está el GPS, ya lo puedo poner. Ahí está. Así que bueno, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Mando un abrazo grande. Chau, chau.